Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy día vamos a hacer una pomada de cejas súper práctica y súper rápido con material que tal vez nos sobra y queremos hacer nuestra propia pomada, pero que sea así como que el tono de tu ceja o lo que como tú quieras. Bueno, lo que yo voy a utilizar va a ser una base que se seque. Tienes que utilizar una base que se seque. Hay varias maneras de hacer pomadas para las cejas, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Como yo tengo la piel muy grasosa, entonces voy a utilizar una base que sea, bueno, que se seque, mejor dicho. Esta base de aquí, de Estée Lauder, no me funciona mucho en la piel, por lo que no me dura mucho, por lo que tengo la piel demasiado grasosa, pero yo quiero utilizarla esta vez para la ceja. Entonces voy a utilizar este potecito, que la verdad, puedes utilizar este potecito o puedes utilizar uno más chiquitito. Creo que yo voy a utilizar este pequeño. También puedes utilizar corrector en el caso de que no tengas una base que se seque. Puedes utilizar cualquier corrector en cualquier tono, no te preocupes. Lo importante es solamente la consistencia, nada más, ¿ok? Que sea así espesito. Luego, después de todo esto, vamos a utilizar lo que es unas sombras. Yo voy a utilizar solamente para darle color, para darle, mejor dicho, al tono. Voy a utilizar un poco de sombra negra y la marrón que tengo aquí. Entonces, para esto voy a tener que ingeniármelas. Esta paleta está súper vieja, pero a veces tenemos paletas de que no usamos porque ya a veces como salen tantas marcas, entonces a veces como que dejamos mucho en el olvido. Entonces, para sacarle provecho y hacer mi pomada, porque una chica me preguntó si es que podía hacer una pomada, pero de otra manera. Entonces, bueno. Lo que voy a hacer aquí es sacarlo y lo voy a poner en este cartoncito. Bueno, ya tengo lo que es los dos colores aquí en este cartoncito. Si tienes otro recipiente, mucho mejor. Pero como a mí no me abundan los recipientes así, entonces lo que yo voy a hacer es ponerlo en el potecito. Ok, vamos a ponerlo acá. Ok. Ok, más o menos este color es el que yo quiero ahorita. Quiero para ayudarle nada más a como yo estoy utilizando desde la Splash, quiero darle un poquito de oscuridad. Pero ya eso depende de uno, ¿no? Como lo quiera arreglar y eso. Pero yo quiero un tono un poquito más oscuro porque a la hora de tomarme las fotos como que siento como que se aclara un poco los tonos. Y eso que yo no utilizo flash cada vez que tomo las fotos, porque la verdad no me gusta tomarlo mucho con flash. Okay. Ya que tenemos esto, voy a utilizar un poquito de la base. O también puedes utilizar un poquito de aceite de coco. Pero yo como quiero una ceja que me dure, entonces voy a utilizar un poco de base. Quiero utilizar algo que realmente se seque porque no quiero tampoco mi ceja, era el palito. No quiero mi ceja así que quede brillante ni nada, entonces quiero que quede así bien seca y que me dure, ¿no? Entonces, como se va haciendo así tipo masa, entonces vamos a revolverlo bien, bien. Aunque vamos a hacer un poco de desastre aquí. Pero bueno. Vamos a ir revolviéndolo. No le voy a poner nada de agua ni nada porque yo no quiero así tan aguado. Ok, ya que tenemos así la consistencia ya más como masita, pero ha quedado un poco como plomo, entonces no quiero ese tono. Vamos a ponerle un poco más de color. Que ya se ha quedado ya bien cremoso. Incluso cuando tienes pomada de ceja puedes puedes graduar el tono. También depende cómo agarres, cuánta cantidad agarres en la brochita. Puedes ir como que graduando el color, si quieres más oscuro o más claro. Pero bueno, yo la estoy haciendo así porque quiero ver si es que me dura utilizando ahora la base.
puedes hacerlo de muchas maneras la pomada, pero si en el caso de que eres así de piel grasosa como yo, puedes probar con una base que se seque así, que sea mate o que sea esas bases que son para piel grasa. Y bueno, ya como está aquí ya bien mezcladito, entonces ahora vamos a probar a ver qué tal, cómo queda. Voy a agarrar una brocha chica, pequeñita, como yo siempre utilizo esta plana angular para hacer la ceja, y voy a utilizar la pomada que hemos hecho. Ok, discúlpenme nada más que Sasha está haciendo ahorita su ruido, pero bueno, ustedes ya la conocen. Entonces yo voy a agarrar por los laditos, voy a hacer así, como bueno, como hago con las otras pomadas. Y vamos haciendo la ceja, vamos a ver qué tal, cómo es que va quedando. Yo voy a agarrar de poquito porque de verdad yo prefiero hacerla de poquito en poquito. Entonces vamos a ver si es que funciona para la piel un poco grasosa. Sí me está gustando. Porque a la hora que lo voy aplicando siento como que se va secando un poco la cremita que hemos hecho. Entonces vamos empezando a rellenar bien aquí. Y bueno, ya después vamos a sacarle el exceso, mejor dicho, a esta brocha. Y luego vamos a agarrar de abajo hacia arriba, vamos a ir haciendo como unos pequeños pelitos. Aquí. Okay, espérenme, que se quedó un pedacito. Uy, se quedó un pedacito. En el caso de que vaya a ser que se manche, no se preocupen porque para eso existe el corrector. Pero lo que me ha gustado es que se seca. Por eso es que yo utilicé la base, ¿no? Con el dedo lo voy a... ¿Vieron? Miren. Se sale apenitas. Y eso era lo que yo buscaba en hacer la pomada de ceja. Y pues, ¿para qué? Ha servido, me ha gustado, miren. Miren. ¡Oh! Vamos a agarrar corrector para hacerla como que más así, más perfecta. Y agarrar corrector. Entonces, eso es lo que yo buscaba, chicas. No era que haga la pomada de cejas así. O sea, yo la tenía que hacer así, que secara, para que me pueda durar, porque yo tengo la piel grasosa, como ya les he comentado. Muchas saben que yo tengo la ceja muy, mejor dicho, la piel muy grasosa, y pues yo buscaba algo así. Bueno, yo lo hago más para las chicas que tal vez no puedan conseguirla y quieran algo que en realidad les dure. Hasta incluso pueden hacerlo con un poco de corrector. Hay correctores que se secan muy bien. Entonces de esos pueden utilizar también, ¿no? Ok, vamos a hacer esto, vamos a corregir la ceja en estas partecitas. Bueno, yo no soy de corregirla tanto por arriba porque después a veces se ve como que demasiado falsa la ceja. Y Sasha que anda haciéndome travesura. Ok, vamos a ir como que limpiándola aquí la ceja. Y la verdad, ¿para qué, chicas? Me ha encantado la pomada que he realizado. Eso ya está que se maquille ya. Ok, miren. Ya tenemos la ceja ya limpia. Bueno, que hemos corregido toda esa parte. Y bueno, como les digo, tenemos que siempre hacer la prueba para que ustedes puedan ver si es que en realidad funciona, porque no lo estoy haciendo por hacer.
y la verdad que me ha gustado. Les aconsejo mucho que utilicen una base que les que seque, una base que sea mate también puede ser, o un corrector que sea esos que se secan. Por ejemplo, hay un corrector que a mí me enviaron que se llama Party, bueno, Party Star, que este fue que una amiguita me regaló tres, creo, de estos, no me acuerdo. Me regaló en México y esos también te pueden servir. Porque miren, yo pongo las manos, miren, y no se sale. Entonces, eso es lo que a mí me ha agradado, es que no sale. Eso es lo que estaba manchado en antes, ¿eh? Entonces, eso es lo que me ha gustado a mí, la ceja. Porque ya no... O sea, de esta manera puedo ahorrarme también en no utilizar la otra. O puedo utilizar esta, no sé. Les hice esto, la verdad, porque sé que una chica me había pedido. Y me imagino que si me lo pidió fue porque tal vez quiere una pomada de cejas buena. O algo que en realidad le ayude. Así que espero que les haya servido, espero que les haya ayudado, porque para mí, a mí me encantó. No pensé que iba a secar y iba a quedar de esta manera. No brilla, como pueden ver ustedes. No le he puesto incluso ese esmaltito que yo le pongo para que seque. No ha habido necesidad de hacerlo porque en realidad no tiene por qué ponerlo. Y bueno, pues chicas, la verdad que estoy contenta porque ha quedado súper bien. No pensé que iba a quedar muy bien la ceja.